Cogemos este momento en estos minutos que nos quedan. Si puedes levantar no solamente una mano, sino las dos. If you are able. Nos rendimos a ti, Jesús. Aleluya. Por tu amor, por tu gracia. No sé cuántos están agradecidos de un día más que nos concede. So, aquellos que podamos, levantamos y decimos gracias. En tus propias palabras. Thank you, Jesus. Te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya. Te bendecimos, Rey, por tu amor, por tu gracia, por tu salvación, por tu salvación, por mi salvación. Aleluya. Podemos decir aleluya. Y estas manos fuertes. Y podemos decir aleluya, 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 aleluya. Lo cantamos una vez más fuerte. Con su mano en el corazón le pueden decir te amo y yo te amo, yo te amo, yo te amo, te amamos mi rey, yo te amo, aleluya. Pastor Ruben. Aleluya.
lift their hands. Puedes levantar tu mano con nosotros y declarar que donde está el Espíritu de Dios, and declare that wherever the Spirit of the Lord is, allí hay libertad. There is liberty. Allí hay sanidad. There is healing there. Allí hay liberación. There is deliverance there. Porque el Señor es este Espíritu, dice Pablo. Because the Lord is this Spirit, Paul says. Y donde está el Espíritu de Dios, where the Spirit of the Lord is, allí hay libertad. There is liberty. Todo lo que tú y yo necesitamos, everything that you and I need, está en la presencia del Señor. Is in the presence of the Lord. La Biblia dice, y nosotros the Bible lo creemos, says, and we believe it, que en su presencia, that in his presence, hay plenitud de gozo. There is fullness of joy. Delicias a su diestra para siempre. Delightfulness at his right hand. Así que si viniste confundido, if you came with confusion, si llegaste, if you arrived, con cargos de culpabilidad, with feelings of shame and guilt, si te yes, sientes, if you feel falto de perdón, lack in forgiveness, si estás enfermo, if you're sick, has llegado al lugar, then you've arrived correcto, to the right place. Porque hay yes, sanidad. Because here there's healing in the waters. Hay salud. There is health. Hay perdón. There is forgiveness. Y hay propósito. And there is purpose. En la mesa del Señor. At the table of the Lord. Por eso les invitamos a cada uno de ustedes, and at this moment we invite each and every one of you, que preparen sus corazones, to prepare your hearts, que abran sus mentes, to open your minds, para la cena del Señor, for the communion of the Lord. Y quién sabe, and who knows, que mientras participamos de los elementos, that while we participate of the communion, Dios sana a alguien. God can heal someone. Hoy, yes, today, hoy, today, ven con la expectativa, I have the expectation, que con el cuerpo y la copa, that with the body and with the people, hay un milagro para ti. There is a miracle for you. Prepárate. Prepare yourself. Adora a Dios con worship nosotros. Worship the Lord with us. Porque todo está listo. Because everything listo, is ready. Hallelujah.
soy yo para que el gran rey me acepte así. Me encontró en mi perdición, querido hermano y hermana. Beloved family. Esta es la promesa del evangelio. This is the promise of the gospel. Que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, that if your sins were red as crimson, llegarán a ser blancos como la nieve. They shall be made white as snow.
Esta es la promesa y garantía del evangelio. This is the promise and the guarantee of the gospel. Que ciertamente él llevó nuestras enfermedades. That surely he carried our sickness. Borró nuestros pecados. He erased our sins. Y que por las llagas de Cristo ya fuimos nosotros curados. And by the stripes of God we were already healed. Amado. Beloved. Esta es la promesa del evangelio. This is the promise of the gospel. Y la garantía del evangelio. And the guarantee of the gospel. Que el que se acerca a él. That the one who draws near to him. Él no le echa fuera. He will not cast them out. Por lo tanto, therefore, nosotros compartimos con ustedes. We share this with you. Lo que también nosotros hemos recibido. What we have also received. Que Cristo Jesús, that Christ Jesus, la noche que él fue traicionado, on the night that he was betrayed, él tomó el pan, he took the bread, lo partió, and he broke it, y él dio gracias, and he gave thanks, y dijo, and he said, este pan, this bread, es él. Mi cuerpo, is my body, que por vosotros es quebrantado, that for you is broken. Este pan simboliza el cuerpo de Cristo. This bread symbolizes the body of Christ, que fue torturado para nosotros recibir gracia. That was tortured for us to receive grace. Comamos todo el pan juntos y juntas. We eat the bread together. Y demos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yes. Declaramos que hay fuerza y salud en el cuerpo de Cristo. Que hay sanidad en el cuerpo de Cristo. Que hay gracia en las heridas de Cristo. Que la virtud sanadora fluye en este santuario. Of Jesus flows in the sanctuary. Porque hay salud en el cuerpo inmolado del Cordero. There is healing in the broken body of Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amados, de la misma forma. Beloved, in the same fashion. Después que hubiesen cenado juntos. After they had had supper together. Él tomó la copa. He took a cup. Y dijo, esta copa. And he said, this cup. Esta copa. This cup. Esta es la nueva realidad. This is the new reality. Este es el nuevo pacto. This is the new covenant. Esta copa es la nueva promesa. This cup is the new promise. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. This cup is the new covenant in my blood. Cada vez que tomamos esta copa, oh, every time we drink of this cup, su muerte, su gracia y su perdón anunciamos. His death, his forgiveness we announce. Y se cumple lo que dice el teólogo Juan. And it, what the theologian John said is fulfilled. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Children, I write this to you so that you may sin not. Pero si pecáis. But if you sin. ¿Cuántos estamos en ese grupo de how los many si are pecáis? In this group, if we sin. Abogados tenéis con el Padre. We have an advocate with the Father. Jesucristo el justo. Jesus Christ the righteous. Y la sangre de Cristo. And the blood of Jesus, familia, nos limpia. Cleanses us. De todos nuestros from pecados. All of our sins. Hay perdón para nosotros. There's forgiveness for you. Hay sanidad para there's nosotros. There's healing for you. Y el maestro dijo. And the teacher said. Yo prometo. I promise. Que yo no comeré más de este pan. He said he promised that he would never eat of this bread. Ni tomará más de este or pan. Drink of this cup. Hasta que vuelva a estar con ustedes. Until he's with us again. Porque Maranatha. So Maranatha. Cristo viene ya. Maranatha, Christ is coming. Tomemos again. La copa. We drink the cup. Demos gracia. And we give recibamos thanks. Perdón. And we receive forgiveness. Yes, yes. Dale tu mejor adoración, encuentro. Give him your best hand clap. Dale tu mejor alabanza. Dale lo mejor de ti en esta. Give him your yo best soy. Conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, escogido, perdonado.
perdonado. Yo soy quien dices quien soy. Vas conmigo, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices quien soy. Yo soy quien dices quien soy. Yo soy, yo soy. Yo soy quien dices. Oh, ¿cuántos pueden decirlo? Yo soy quien dices. ¿Cuántos lo creen conmigo? Yo soy quien dices. Nadie te puede decir lo contrario. Yo soy quien dices. Creen esa palabra, pero yo soy lo que Él dijo que yo soy. Soy la niña de sus ojos. Créelo, créelo, créelo. The devil is a liar. You have purpose. Can you say to the person next to you, if you're able to, just touch their shoulder and say, you have purpose. He covers you. He covers you with His love. Yes. He covers you with His love. Someone needs to understand that this morning. He covers you. He surrounds you. He surrounds you. No matter our situation, no matter what we have done, His mercy is daily. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Si lo crees conmigo y si puedes hacerlo, no solamente, a mí me gusta decir esto porque una vez si podemos hacerlo, ¿no? Si puedes levantar las dos manos, enseñar que nos rendimos. Hay un ladrón y está detrás de ti. ¿Qué tú quieres decir? I surrender, right? Pero en este caso, tu Dios está al lado tuyo. ¿Qué haremos? Le podemos decir, cúbrenos con tu presencia. Te necesito hoy más que ayer. Cúbrenos, Señor. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades
iglesia, cántalo, cántalo. Vamos, encuentro. Cuán grande es él, cuán grande es él, él es grande, cuán grande es él. Then sings my soul. Then sings. Church, if you can. TGP, draw me close. Lift your hand.
Apláudele fuerte, encuentro. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque los montes se muevan al corazón de la mar, nosotros podemos confiar. We can trust, familia, we can trust. Porque Dios es fiel. Because God is faithful. Y Él es verdadero. He is true. Él cumple sus promesas. He fulfills his promises. Nunca nos desampara. He will never leave us. Nunca nos deja. He will never forsake us. Siempre estará con nosotros. He will always be with us. Si tú crees eso, encuentro, dale tu mejor aplauso de domingo en esta hora. Aleluya. Puede tomar asiento en esta hora. You may take a seat if you can in this hour. Wow. Bienvenido. Welcome, welcome. Al encuentro. To the gathering place. Donde Dios, where God, familia, está haciendo todas las cosas nuevas. Y Dios, and God, está restaurando, is restoring lives, vidas, familias, families, nuestra ciudad city, y nuestro mundo, world. Y ustedes son parte de ello. Si es tu primer domingo aquí, here, queremos acordarte que este domingo es domingo de familia. We share with you, and the first Sunday of every month is Family Sunday. Y también participamos de la cena del Señor. And the first Sunday of every month we also partake of the communion together. Aplaudimos el ministerio de jóvenes de we high school, the children's ministry, the la pastora high school, Karina y Pastor Rubén, Pastor Karina and Pastor Ruben, que están a cargo de ese ministerio. They're Pastor Saúl, they're in charge of the student ministries, Pastor Saul, Pastor y Elba de la superior, and Yamilka, y Yamilka and y Carlos, thank you, thank y son you. Un equipo extraordinario. Un aplauso a Dios por ellos. Extraordinary team. Extraordinary. Yo quiero compartir con ustedes del libro de Sofonías. I want to share with you from the book of Zephaniah. Ese libro no todo el mundo lo pueden encontrar sin buscar en el índice. That book, a lot of people usually can't find that book in the Bible without looking at the index. Está después del profeta Habacuc. It's after the prophet Habakkuk. Y es algo que queremos compartir con ustedes. And it's something that we want to share with you. Entre Habacuc y Ageo está Sofonías. Between Habakkuk and Zephaniah. And so here's what I want to share with, and we revisited the book of Zephaniah. Y revisamos el libro. ¿Habrá uno de ustedes que haya vivido por un momento difícil en la vida? Are we living difficult times? ¿Quién no ha vivido por un momento difícil? Who has not lived through a difficult Quiero time? Prometerte que tu día llegará. I want to promise you that your day will arrive. Porque nadie es exento de las tribulaciones. Of trials and tribulations. Al contrario, on the contrary, Jesús nos los prometió. Jesus promised it. En el mundo, in the world, nosotros tendremos aflicción. You will, it's a promise, you will have affliction. Es la verdad de la vida. It's the truth, not just for survival. Jesús no quiere solo que tú sobrevivas. Jesus does not only want you to survive. La Biblia no dice el justo sobrevive. The Bible does not say the just shall survive. La Biblia dice que el justo, those of us who have traveled to the Middle East, sabe que el Líbano, you know that the, in Lebanon, crece en todas partes del Medio Oriente. It grows, that tree grows, that something dangerous can happen. ¿Qué es amenaza? What is a threat? ¿Es la inclinación o la propuesta? It's the inclination or proposal. Que algo peligroso puede pasar. That something very difficult can happen. Cuando tú estás leyendo los tres capítulos de Sofonías, when you're reading the three chapters of Zephaniah, ten en tu mente que ya Israel, el reino del norte, había caído. Have in your mind that in Israel the north kingdom had already fallen. Déjame ponértelo así. Y ya Kissimmee había caído. And Kissimmee had already fallen. Y lo próximo es Orlando. The next thing to fall is Orlando. La gente estaba ansiosa. People were anxious. La gente estaba preocupada. People were worried. Y Sofonías está escribiendo en ese momento de ansiedad nacional. And Zephaniah is writing in a very anxious time, national anxiousness.
business. Pero él le escribe al reino del sur. But he writes to the kingdom of the south. A Judá. To Judah. Donde ahora está Jerusalén, la capital. Where now Jerusalem is at the capital. Judá todavía no había caído. Judah had not fallen. Pero yet. Venían esas amenazas. But the threat was coming. Tú sabes que hay gente que vive. You know that there are people that live. Sepinternamente y eternamente preocupado por lo que puede ocurrir. Eternally by what can happen. That's called anxiety. No ha sucedido. It has not happened. Pero prevén el peligro antes de la bendición. But they see danger most of the time before blessing. Pregúntanos, pastores Salguero, ¿cómo se manifiesta eso? Ask me, how does that manifest? Pregúntame, ¿cómo se manifiesta eso? How does that manifest? A veces está en el lenguaje nuestro. Sometimes it's in our language. Cuidado. Ooh, que tú careful. No sabes lo que hay en la calle. You don't know what's in the street. La calle está durísima. The streets are bad. Este mundo está malo. This world is bad. Y se va a poner peor. And it's gonna get worse. Gente que son traficantes de la ansiedad. People that are they traffic anxiety. Right? Y a veces. And sometimes, yo vine a enseñar hoy. Y a veces, and sometimes, nosotros somos criados, we are raised con un léxico de ansiedad, with a lexicon of anxiety, y transmitimos ese léxico a futura generación, and we transmit that lexicon, that verbiage, that wording to our children. Cosas espeluznantes como, threatening things like, el diablo está detrás de tu oreja. The devil is behind your ear. Vengo aquí, vengo aquí. I'm coming over here. Cuidado. Right? We hear it, right? Be careful. Es más, inventamos fenómenos con la lengua. We invent phenomena with the tongue. Cosas que no existen. Things that do not exist. Usamos el lenguaje para invertirla en la psique de la gente. We use it to invest it and put it in the minds of cuidado the people. Que el cuco viene. We tell little babies, there's a cuco, the cuco's gonna get you, right? El cuco. The cuco. Cuidado, está debajo de la cama. The cuco is underneath the bed if you don't go to bed. Está en el almacén. Si no te acuestas. If you don't eat your dinner. Si no te comes la cena. Cuco is gonna el cuco. You. Hermano. Brethren. No sea traficante. Do not, please, don't be a trafficker. Del terror. Of terror. Y de lo malo. La Biblia dice, the Bible says, si hay alguna cosa buena, if there's any good thing, si hay alguna cosa hermosa, if there's anything beautiful, si hay alguna cosa de un buen reporte, if there is anything of good report, si hay algo bello, if there is anything y beautiful, si hay algo honroso, and there is anything honorable, Pablo dice, Paul says, en estas cosas pensar. Porque como la persona piensa, remember, as the person thinking, así es ella. So are they. Grítale a tu vecino, scream to your neighbor, tú eres como tú piensas. You are what you think. Y tú hablas lo que tú piensas. And you speak what you think. Y en medio de esta posible invasión, and in the middle of this possible invasion, Judá estaba nerviosa. Judah was very, very nervous. Judá estaba ansiosa. Judah was anxious. Y es en ese momento, and it's in that moment, que Dios planta a dos líderes. That God plants two leaders. Pregúntame quiénes son. ¿Quiénes ask son? Me who were they? Who were they? ¿Quiénes who son? They? Who were those two leaders? Uno, one, se llama Sofonías. Was called Zephaniah. Sofonías. Zephaniah. Quiere decir, somebody means read, lee, that es, Sofonías quiere decir, Zephaniah means, Jehová esconde y Jehová protege. The Lord hides and the Lord protects. Aunque tú estés bajo una amenaza, although you may be under a threat, Dios es tu escondite. God is your hiding place. Dios es tu lugar escondido para protegerte. God is your hiding place to protect you. El que habita al abrigo del Altísimo, the one who abides under the shadow, morará bajo la sombra del Omnipotente. Of the omnipotent. Yo diré a Jehová, I will say to the Lord, esperanza my mía, hope, castillo mío, my shelter, en mi Dios, in whom, en quien confiaré, shall I trust? You abide under the secret place of the Most High. You shall dwell under the shadow of the Almighty. Pero eso es but that is un conocimiento. Knowledge. Dios levanta a Sofonías. God lifts up Zephaniah. Dios esconde, Dios protege. God hides and God protects.
La segunda persona que Dios levanta en esta amenaza, the second person that God lifts up in the, under es this threat, un rey. Is a king. Él levanta un rey. Pregúntame qué rey. He lifts up a king. Te voy a decir la edad del rey cuando comenzó a reinar. I'm going to tell you the age of the king when he started. 8 años. 8 years old, this king. Si yo fuera Dios, if I were God, yo no pusiera un rey de 8 años durante una crisis. I would not put an 8-year-old little boy to be the king in a crisis. Pero Dios pone un rey de 8 años. But God puts an 8-year-old baby to be the king. Su nombre es Josías. His name is Josiah. Josías quiere decir. Josiah means. Dios. God sanado. Has healed. Y dice la Biblia, and the Bible says, y Josías era de 8 años, and Josiah was 8 years of cuando age, comenzó a reinar sobre Israel, when he began to reign over Israel, e hizo lo correcto delante de Jehová, he did what was right before the Lord, y Dios prosperó su camino, and God prospered his ways. Cuando hay amenaza, when there is a threat, uno tiene que tirarse en la dependencia de Dios. You need to become completely dependent on God. Uno tiene que decir, Dios, tú eres mi sanador. You need to say, Lord, you are my healer. Dios, tú eres mi protector. Lord, you are my protector. Dios, tú eres mi guardia al frente y atrás. Lord, you're my guard in front and my rear guard. Y venga lo que venga. And come what may come. Yo te creo, Dios. I believe you, oh que God. Tú eres más fuerte que mi adversidad. That you are stronger than my adversity. Habrá alguien aquí que diga, that can say, mi casa, my house es Sofonías. Is Zephaniah. Dios protege. God protects. Mi empresa es Sofonías. Dios protege. Mis hijos son Sofonías. Dios God protege. Protects. Yes, yes, yes. Y es en medio de esto. And it's in the midst of this. De posible calamidad. There, that in, under possible calamity. Anuncios de destrucción. Announcements of possible destruction. Que está este famoso texto de Sofonías 3. That this famous text of Zephaniah 3. Versos 14 en adelante. Verse 14 and onward. Canta, oh hija de Sion. Sing, oh daughter of Zion. ¿Qué? What? Que cante. Huh? Sing, really? Cante. Sing. Yo no quiero ni hablar. I don't even want to talk. Right? Hay momentos que uno no quiere ni hablar. There are moments that you don't even want to talk. Porque uno se siente tan y tan atemorizado o tan y tan enfadado. Because sometimes you're so upset or so bothered. Que no quieres ni hablar. You don't even want to talk. Por temor de lo que salga de tu boca. By fear of what may come out of your mouth. Pero en medio de la angustia. But in the midst of anguish. Sofonías. Zephaniah. Le da un secreto. Gives a secret. No de sobrevivencia. Not of survivalhood. De florecimiento. Of flourishing. Le dice, canta, says, sing, oh hija de Sion, oh daughter of y da voces de júbilo, and give voices of jubilee, oh Israel, oh Israel, gózate, rejoice, y regocíjate, and be joyful, hija de Jerusalén, oh daughter of Jerusalem. ¿Que tú quieres que yo qué? You want me to what? Alexi, ya yo te voy a llamar aquí para que me toque las teclas. Alexi, if you can, somebody replace him. Porque yo quiero hablar de varias cosas. I need to speak of various things. De secretos. Of secrets. En el momento de la amenaza. In the moment of threat. Él le dice. He says. Canten. Sing. Regocíjense. Rejoice. Porque Dios ha puesto a un lado el castigo de ustedes. Because God has put aside your chastisement. Él ha puesto a un lado y revocado sus juicios. He has revoked his judgment. Dios ha echado fuera tus enemigos. God has casted out your enemies. Dame una do mayor. Give me do mayor. Una do mayor. I always, do mayor is C. Is it C? I always sing in C. See if you can find me. I'm not even going to translate that. How many of you sing in C? Come on. You see if you can find this. Are you going to sing? No, I'm not going to sing. I'm going to sing. Está bien ahí, está bien ahí. Dame una. Está bien ahí. La música, music, y el cántico, and song, es medicina, is medicine, para el alma, for the soul. We need this church to know. Give this. Me a C, but just not sustain. I don't want sustain. I want sharp. Bam. There you go. Yeah. No sustain. No sustain. Just sharp. Sustain.
La música, music, y la adoración, and worship, es un antídoto, is an antidote, a las voces negativas, to negative voices. Porque hay gente, because there are people, que lo que único que se pasa oyendo, that what the only thing they hear, es calamidad, is calamity. Look, see, sharp, but sharp, no sustain, like a sharp, like a staccato. Yeah, there you go, mezzo forte. Yeah. Y lo que pasa es, what happens is, lo que entra a tu mente, what enters your mind, entra a tu corazón, enters your heart, sale por tus labios, comes out your mouth, y envenena todo tu contexto. And it becomes venom for all of your context. Y tú le dices a tu hijo, and you tell your little bebé, y le dices a tu hija, and you tell your child, la cosa está durísima. Son, daughter, things are bad. Y se van a poner peor. And they're gonna get worse. Porque a veces la teología pentecostal, ay, because sometimes Pentecostal theology, mal enseñada, bad, erroneously taught, nos hace esclavos del escapismo, makes us slave to escapism. Woo! Woo! Right? Sí, yo voy para el cielo. Oh, I thought you meant yeah. Today. Ayúdala, Padre. Lord, help me today, Lord. Sí. This. Tú vas para el cielo. Oh, sí. You're going to heaven. Yes, you're going to heaven. Sí. Yes. Dios viene por su iglesia. God is coming for his church. Pero mientras ella está en la tierra, while she, the church, is on earth, ella es una iglesia militante y fuerte. She is a strong and militant church. Ella no corre de los peligros. She does not run from danger. Ella no le tiene temor al terror nocturno. She's not afraid of the night. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que de noche destruya. Sacude a tu vecino y dile, no tengas miedo. Shake your neighbor and say, fear not. Give me a sí. Y cuando tú comienzas a digerir, and when you begin to digest, sin filtros, without filters, las cosas negativas del mundo, the negative things of this world, tú también te conviertes en traficante del terror. You can also become a trafficker of terror. O esclavo del escapismo. Or a slave to escapism. Mm. Si yo tuviera alas como paloma, oh, if I had wings like a dove, I would be in heaven. Me romantaría el cielo. I would go to the heavens. ¿Tú sabes lo que quiere decir ese salmo? You know what that psalm means? No saque el texto fuera del contexto para un pretexto. Don't take the verse out of its context to make it a pretext. David quería morirse. David was talking about wanting to die. Porque Saúl lo estaba persiguiendo. Because Saul kept on persecuting him. Su alma estaba afligida hasta la muerte. His soul was afflicted up to death. Él no sabía dónde irse. He had nowhere to go anymore. Y ese cántico es un cántico de lamento. And that is a song of lament. No tiene nada que ver que quiero ver a Dios. It has nothing about wanting to see God. Tiene que ver con escaparse. It's about running away. Si tuviera alas como la paloma. If I had wings like para oír, huir. To flee. Pero después él dice, but then he says, pero Jehová, but the Lord, él es mi luz, he is my él life, es mi salvación, he is my salvation. ¿De quién temeré? Whom shall I fear? Shehamaya. Come on. Mm. Y Sofonías le dice, and Zephaniah says, frente a los anuncios, before those threatening announcements, canta. The Bible says, sing. Alguien una vez me preguntó, someone once asked me, pastor, ¿por qué tú cantas tanto? Pastor, why do you sing so much? Yo no sé si fue una pregunta o una crítica. I don't know if it was a question or a critique. ¿Cuántos han recibido una pregunta como que medio copiosa, como how que many, how many have been asked like como, a copious como que, question preguntando like, como que deja like, que la pastora Jeanette cante. Ask like let Pastor Jeanette sing is kind of like, is it a compliment or is it an insult? I don't know. Pastor, ¿por qué tú cantas Pastor, tanto? Why do you sing so much? Primero porque tengo una tremenda voz, primero. Eso es lo firstly because he thinks he has an amazing voice. Bueno, yo canto bien, es que ustedes lo oyen mal. Gracias, gracias.
Yo canto. He sings, I sing. Porque yo conozco mi fragilidad. Because I know my fragility. Yo conozco las propensidades a la melancolía de mi temperamento. I know the propensity of melancholy of my temperament. Y a veces, and sometimes, yo tengo que tener un cántico que es como un monólogo interno. I have a song that is somewhat like an internal monologue. Que anima mi espíritu. That encourages our spirit. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. I will bless the Lord at all times. Su alabanza estará de continuo en mis His labios. His praise shall be continuously on my lips. Porque yo le estoy cantando a mi alma. Because I am singing to my soul. Yo le estoy poniendo el soundtrack a mi espíritu. I'm putting a soundtrack in my spirit. Una melodía a mis emociones. A melody to my emotions. No es lo que tú ves. It's not what you see. Es lo que Dios dice. It's what God says. Canta, sing, hija de Sion, Zion, gózate rejoice, y regocija. And be joyful. No te puedo mirar, come on, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Yes. A veces se me afán, creo que ya no estás. Pero vuelvo y te siento. Y cuando me toca, con su Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas, con su Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Es que a tu presencia toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. Cántalo, cántalo. Me das la mona. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. A veces se me afán, creo que ya no estás. Pero yo vuelvo y te siento. Cántalo, encuentro y cuando. Y cuando tú me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Aleluya, 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 aleluya. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño. Cuando voy pasando y al oír el bramido del mal que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive. Cántalo, Carlos. Pues lo veo en la risa de un niño. Cuando voy pasando y al oír el bramido del mal que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Si quieres verte apuntar las estrellas que alumbran lo negro de tu inmenso cielo. Si tú si puedes, confiesas que Dios es real, no es un sueño. Él es muy grande, no se puede negar. ¡Cántalo, encuentro! Una, ¡cántalo, cántalo! Yo sé que Él pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Me dice
cada un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mal que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Oh Jesús, canta, 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 iglesia, canta. La Biblia dice en Hechos, the Bible says in the book of Acts, que cuando Pablo y Silas fueron torturados, that when Paul and Silas were tortured, lo metieron en la cárcel del cepo más adentro. They put them in the deepest part of the stock. Lo habían golpeado. They had hurt him. Lo habían maltratado. They had mistreated them. Y lo pusieron donde estaba el estiércol de la cárcel. And they put it in the deepest part where the dung was at. Y a la medianoche, dice tu Biblia y la mía, and at late in the midnight hour, your Bible and my Bible says, se oía de ese fondo carcelero. You could hear from the deepest part of that prison. Dice la Biblia, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. The Bible says that Paul and Silas sang unto the Lord. Y que mientras ellos cantaban, and while they sang, la cárcel comenzó a estremecer. The jail began to shake. Sing. Hay gente que no puede cantar cuando hablan de ellos. There are people that can't sing when they're talked about. Cuando le ponen un posteo negativo en las redes sociales. When you read a negative post on social media. Ellos cantaban. They sang. Después de ser azotados after físicamente. After being whipped physically. Alabar a Dios. To praise the Lord. Cuando las cosas te vayan bien. When things go bad. Qué bueno es, how qué good bueno it is, es. How good it is. Alabar a Dios. Praise the Lord. Cuando en la vida no haya problema. Qué no cosa problem. Buena. Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no haya problema, qué cosa buena. Y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tu quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Se va así. Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no haya problema. Qué cosa buena. Pero yo le alabo dentro del quebranto. Y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tu quebranto, y ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Esta gente no sabe estos cánticos. Esto. Do you know those? Do you know them? Un teólogo escribe. A theologian writes. Para los que están tomando notas. For those of you who are writing notes. Que Sofonías. That Zephaniah. Es la abeja del Antiguo Testamento. Is the bee of the Old Testament. Sofonías, Zephaniah, es la abeja, the bumblebee. The bumblebee of the Old Testament. Yo comencé a analizar y estudiar eso. I began to analyze and study this. ¿Cómo que Sofonías? How is it that Zephaniah es la abeja? Is the bumblebee. No la oveja, la abeja. Not the sheep, the bumblebee. Del Antiguo Testamento. Of the Old Testament. Y Alexi, yo descubrí. And Alexi, I discovered que la abeja, that the bumblebee, no tiene colmena. Does not have a beehive. ¿Tú sabes lo que no tener colmena y ser? You know what it is not to have a beehive and you're a bee? Pregúnteme, pastor. Right? Pastor. Ask me, pastor. ¿Cómo es eso? How is that? How is that they don't have a beehive? Porque las abejas, because bumblebees, tienen otros escondites. Have other hiding places. Sofonías quiere decir, Zephaniah means, Jehová, the Lord, esconde, hides, y protege. And protects. ¿Dónde se esconde la abeja? Where does the bumblebee hide? Dicho sea de paso, let it be said, las abejas masculinas, the male bumblebees, no pican. Do not sting. ¿Qué? What?
No. No, they don't sting. Son las mujeres, ya tú. It's the female bumblebees that protect. No, no, no me critique. Yo te estoy dando clase de ciencia, hermano. No this es. Te estoy diciendo lo que está pasando aquí. The male bumblebees don't protect. The women bumblebees, they do. No solo eso. Not just that. La abeja no. The bumblebee does not. Ni la masculina ni la femenina. Nor the male nor the female. La femenina solo ataca. The female only attacks. Si es provocada. If she is provoked. Hermano, no le dé codo don't a su esposo. Yo no estoy hablando de usted. I'm not talking yo about como que humans. Vi, habla Jehová que tu siervo oye. It's not Lord talk. We're talking about bumblebees. Estoy hablando de abejas. Right? No de su matrimonio. In this church we learn about science and not a female. La única vez que la abeja da su aguijón, la femenina, the only time the female bumblebee stings, y es más peligrosa, and she becomes dangerous, es cuando ella está sobre su espalda, is when she's on her back. Cuando ella está sobre su espalda, when the female bumblebee, for whatever reason, falls on her back, y su aguijón está expuesto, and her sting is exposed, ella es peligrosa. She can be dangerous. Y no solo ella, and no solo eso. Her, not just that, la abeja no es como las otras avispas, not like other bees, que solo puede darte el aguijón una vez. That can sting you just once. Other bees sting you once. Ella no la pierde y puede hacerlo múltiples veces. She can sting you several times, the female bumblebee. Pero ella es más peligrosa. But she is more dangerous. Cuando alguien la volteó, when someone turned her over, y la puso sobre su espalda, and put her backwards. Quizás, perhaps, alguien te volteó a ti. Someone turned you around. Había una amenaza. There was a threat. Y decían, and they would say, vamos a acabar contigo. We're going to finish with pero you. Dios está contigo. But the Lord is with y you. Cuando tú estás de tu espalda, when you're in your back, puede ser que tú seas más peligrosa. It can be that you're more dangerous. Me empujaron con violencia para they que yo cayese. So that I can fall backwards. Pero Jehová but me ayudó. The Lord helped me. Estás de espalda. Are you backwards? Estás de espalda. Are you backwards? Pero no estás derrotado. But you're not defeated. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 6, 7 y 8. Verse 6, 7, 8. Derribados, destroyed. Pero no destruidos. Down, but not destroyed. Sofonías entendía Zephaniah understood que estaba acorralado. That it was corralled. Que estaba bajo Citeo, that he was under siege, pero todavía tenía esperanza. But there was still hope. No tiene colmena. Does not have a bumblebee. ¿Dónde vive? A beehive. Where does it live? Las abejas. Bumblebees viven en los nidos de los pájaros. Live in birds' nests. Feliz cantando alegre. Yo vivo siempre así. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. Si él cuida de las aves, if he takes care of the birds, cuidará he también will also take care de ti. Of me. Las abejas, bumblebees, hacen su casa, make their home en los nidos de las aves, in the nests of birds, o en los hoyos, or in the holes de las serpientes, of the serpent. Lo que estaba tratando de destruirla, what was trying to destroy her, Dios le hizo casa allí. God made her house there. Salmo 23. Psalm 23. Dios adereza mesa. God straightens tables. Delante de ti. Before you. En el nido de la serpiente que trató de destruirte. In come the on. Presence of the serpent that tried to destroy you. El problema con el escapismo, the problem with escapism, es que no nos enseña a cantar en momentos difíciles. Is that it does not show us how to sing in difficult moments. Y a veces tú dices, pastor, and sometimes you may say, pastor, es que it's that no tengo quien me haga voces. I have no one to make a harmony with. ¿Por qué esta iglesia se ríe del pastor? What is it? Yeah. Hacerme voces. To harmonize. Give me a chord. Give me a seventh. You got a seventh? A
hacer voces, to harmonize, es que is that hay cuerdas o chords, there are chords que combinan, that combine, puede ser el bajo, it can be a bass, tenor, tenor, alto, yes, soprano, soprano, mezzo alto, mezzo soprano. Alto, mezzo soprano. Es hacerle, it's to make, coro a una voz. A choir to voice. Para que esa voz no piense, so that voice does not think, que está peleando sola. That she is fighting alone. Porque hay gente que son solistas. Because there are soloists. Como yo. Like him. Cuando yo canto me quedo solo. When he sings he stays alone. Pero hay gente que invitan a otra gente a cantar. Que cuando ellos cantan, sing, anima a otra gente a cantar. Others, eso right? Es Asaf, el director del That's coro Asaf, de David. The director of the choir of David. Ese es el director musical del salmo. That's the musical choir director of the psalm. Y tú quizás dices en mi aflicción. And you perhaps say in my affliction. Yo no quiero saber de música. I don't want to know about music. Yo colgaré mis arpas. I will hang my harp. Porque cómo cantaré cántico a Jehová. Because how can I sing a song unto the Lord? En tierra extraña. In a foreign land. En tierra de cautiverio. In a land of captivity. Colgaré mis arpas en los sauces. I will hang my harp by the riverbanks. Y no cantaré. And I will not sing. Que mi lengua se pegue a mi paladar. Let my tongue stick to its palate. Porque Satanás, because Satan, quiere quitarte tu música. Wants to take away your music. Remember his job. Satanás, Satan, quiere quitarte tu cántico de victoria. Wants to steal your song of victory. Satanás, Satan, quiere cantarte, wants to sing, la melodía eufania de tu voz. The dark melody of your voice. Pero yo te conseguí a alguien. I found something for you. Que te va a hacer voces. That will harmonize with you. Yo te conseguí una segunda voz. I found a second voice for you. Yo busqué por muchos lugares. I looked para encontrarte una segunda voz. To find someone to do harmony with you. Y mira lo que yo encontré. And look at what I found. Sofonías 3. Zephaniah 3. 17. 17. Jehová está en medio de ti. The Lord is among you. Como poderoso salvador. Like a powerful savior. Él se alegrará sobre ti, se gozará sobre ti con alegría. He rejoices over you with gladness. Callará de amor. He overjoys with love. Se regocijará sobre ti. He will rejoice over you. Con cánticos. With songs. En toda la Biblia. Throughout the entire Bible. Este es el único verso que dice que Dios canta. This is the only verse that says that God sings too. Imagine. Dios canta. God sings. Y sus cánticos sobre ti. And his songs over you. Son cánticos de victoria. Are songs of victory. Y cuando Dios calla, canta. And when God sings. Todo el mundo tiene que guardar silencio. Everyone must keep silence. Una pregunta. Question. ¿Quién le enseñó a los ángeles a cantar? Who taught the angels how to sing? Una pregunta. Question. ¿Quién le enseñó a los árboles a aplaudir? Who taught the trees to clap? Una pregunta. Question. ¿Quién le dio el sonido al relámpago? Who gave the sound to the thunder? Hallelujah. La Biblia dice, the Bible says, que la voz de Dios, that the voice of God, es como el estruendo de muchas aguas, is like the clapping of many waters. His voice, his voice. Oh. Así que lo que está cantando contra ti, the one that's singing against you, no es mayor que el que canta a favor tuyo. Is not greater than the one that sings for you.
Señor, comienza a cantar en contra de los pronósticos de enfermedad, en contra del cáncer, en contra del diabetes, en contra del fallo cardíaco. Señor, comienza a cantar en contra de la deuda financiera. Jehová está en medio de ti para salvarte. Y Él canta cánticos de victoria sobre tu cabeza. Hay un mito. There is a myth acerca de la abeja. On the bumblebee, about the bumblebee. Que mucha gente lo ha repetido, pero no es verdad. Many people have repeated it, but it's not true. Dicen que por el cuerpo, because of the size of the body, aerodinámico de la oveja, de la abeja, aerodynamic portion of the body, ella no está supuesto a volar. And the size of her wings, she's not supposed to, or eso it's no not es supposed verdad. To fly. That's not true. Eso es un mito que un libro escribió en los 1800. That is a myth that was written in a book in the 1800s. Pero no es una verdad científica. But it's not a scientific proven fact. Es una buena ilustración de sermón, pero científicamente no es verdad. Scientifically, it's not true. It's been disproven. Lo que es verdad, what is true, es que lo que la hace volar, is what makes the bumblebee fly, no es el tamaño de su cuerpo, it's not the size of the body, ni el tamaño de sus alas, nor the size of its wings, sino la velocidad con la cual aletea, but the velocity with which it flaps. Porque aunque tú tengas alas pequeñas, because although you may have small wings, la velocidad de tu aleteo, the velocity of your flapping, la persistencia de tu aleteo, the persistence of your flapping, te hará subir en contra de los tiempos. Make you go against the times. El diablo te está atacando, the devil is attacking, pero tú estás aleteando. But you're flapping your wings. Ay, Dios mío, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why? La Biblia dice, the Bible says, que tú remontarás alas. That you will mount up with wings. Y si logra tu adversidad, and if you accomplish and you si succeed, tu adversidad logra, and if your adversity accomplishes, quitarte tu canto, to take away your song, te está quitando tu aleteo. He's taking the flapping of your wings. Mientras enmudecí, while I kept shut, the Bible says, se envejecieron mis my huesos. Bones waxed old within me. Pero cuando yo abrí mi boca, but when I opened up my mouth, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré, yes, por siempre, por siempre. Y tú sigues aleteando. And you continue to flap. Hace más de dos siglos, it's been more than two centuries, un hombre escribió una famosa obra clásica, a man wrote a classic work, que se llama, that's called, El vuelo de la abeja, The Flight of the Bumblebee. Es, dicho sea de paso, la introducción a la película de Disney Fantasia. It's the introduction to the Disney movie Fantasia, I think. El desafío de eso, the challenge of that, es que el protagonista, is that the protagonist, está siendo aplastado. In the book, the protagonist is being squashed. Y él sigue trabajando y cantando. And he continues to work and sing. En la vida, in life, hay decisiones que tomar. There are decisions to make. Frente a la adversidad, before adversity, me quedo doblado, I can stay hunched back, y me doy por vencido, and I give up,
o bendigo a Dios or I bless the Lord en todo tiempo at all times. Y espero la salvación de Dios and en I mi await vida the salvation of God in my life. Y espero la intervención de Dios and en I mi vida await the intervention of God in my life. Yo estoy preocupadísimo como pastor, very worried as a pastor que a través del país that throughout our country, no estamos discipulando gente para la resiliencia. Not discipling people to be resilient people. Y en la primera crisis abandonan la fe. And in the first crisis, we see it in our churches. They run and leave the faith. Dios ya no está conmigo. Well, God is not with me. So. Mira lo que me pasó. Look at what happens. El mundo va de mal en peor. The world is getting worse. No. No. Mientras Dios viva, while God lives, la iglesia vive. The church also lives. Y Dios vive. And God lives. He lives. Hallelujah. Con tu cabeza inclinada. With your head bowed. Y tu corazón and your abierto. Heart open. Yo vine a animarte. We come this afternoon to encourage you today. A que no te quiten el canto. Don't let anyone steal your song from you. A que no permitas que los robagosos quiten tu gozo. Don't let the party pooper steal your joy. Come on. A que tu alma respire. Let your soul breathe. En tu casa mientras estás cocinando. In your house while you're cooking. En tu automóvil mientras estás conduciendo. In your car while you're driving. En la crianza de tus hijos. While you're raising your children. En la oficina y el despacho mientras estás trabajando. In the office while you're working, wherever you're at. En el taller de los mecánicos mientras estás arreglando los while automóviles. You're fixing your car at the mechanics. En la escuela mientras y universidad mientras estás estudiando. In class while you're transitioning from class to class and studying. Alimenta tu alma. Nourish, learn to nourish your soul. Para que tu temor se muera de hambre. So that your fears and negativity will die of hunger. Y acuérdate. And remember. Que Dios. That God. Te está haciendo voces. Is harmonizing with you. Que Dios también canta. That God also sings. En el automóvil yo enciendo el radio. In our car we turn on the music. Por las mañanas, in the morning, después de llevar mis hijos a la escuela, after taking the kids to school, me arrodillo a orar, we kneel down to pray, y prendo la música, and we turn on Alexa, y le acuerdo a mi alma, and according to my soul, le digo a mi alma, I tell my soul, tú no estás you sola. Are not alone. El famoso salmista, the famous psalmist, decía, would say, que te critiquen, let them criticize you, que te persigan, let them persecute you, que digan de ti lo que quieren, let them say of you what they want, que te llamen loco, fanático, let them call you crazy, fanatic, que tu copa rebosa, that your cup may runneth over. Soporta todo esto. Support all of that. Aún en tu cuerpo tortura. Even in your body torture. Pero no soportes. But do not support que te them. Quiten de sí. To take away from you. Aleluya. The right to say hallelujah. Señor, yo te bendeciré. Lord, I will bless you at all. En la abundancia times, y la escasez. In abundance and in lack. Con mucho o con poco, with a lot or with a little, yo te bendeciré. I will bless you. Entrenaré a mi alma a cantar. I will train my soul to sing. Esta abeja, this bumblebee, aleteará, will flap its wings hasta que vuele, until it flies. Si tú necesitas oración, if you need prayer with us, si es tu primera vez, if it's your first time or your second time or your third or your 1,000th time, y tú dices, pastores, you say, pastors, el gozo se me ha escapado. Joy has escaped recently. No tengo colmena y no tengo escondite. I have no hiding place. I have no beehives.
Me siento desahuciado y desilusionado. I feel disillusioned and I'm exhausted. Pero yo hoy le creo a Dios. But today I choose to believe God. Que Él levantará bandera a favor mío. That He will lift up a banner on your behalf. Y la señal de mi convicción. And as a sign of my conviction and what yo I'm believing lo right bendeciré. Now, I will bless Him at all times. Si te puedes poner de pie con nosotros. If you can stand with si us, puedes. Church, if you can, if you can. Y te comprometes en esta tarde. And you commit yourself this afternoon. Que tú vas a bendecir a Dios. That you will bless the Lord. O quizás tú necesitas nuevas fuerzas para cantar. Perhaps you need new strength to sing. Te han abandonado la fuerza. Your strength may have abandoned you. Y tú necesitas oración. You need prayer. Te invito al altar en I esta invite misma. You at the altar right now. Aquí right están now. Las fuerzas de Dios. Here's the strength of God. Aquí hay un nuevo amanecer. Oh, there is a new Él es el Dios He is the God que hace that makes todas all las cosas nuevas. New. Si tú dices, pastores, ora con nosotros. Stay with us. Pray with I us. Need new strength. Por siempre te bendeciré. Te bendeciré por siempre, te bendeciré por siempre. ¿Quién dice, pastores, ora con nosotros? Pastor, pray with us, pray with us, el altar está us. Abierto. Los ministros del altar van a orar contigo. Ellos están listos para levantar tus manos. Ellos están listos para orar They're contigo. Hay una unción tan fuerte que levanta so tu cabeza, que hace tus pies como de sierva like y en las alturas te and hace andar. Places, queremos impartir fuerzas en el nombre de Jesús. Señor, oramos. Lord, we pray. En el nombre de Jesús. In the matchless name of Jesus. Y por obra del Espíritu and through the work Santo. Of the Holy Spirit. Que toda la adversidad que se levanta contra nosotros. That all of the adversity that rises up against us. No es mayor que el canto de Jehová a favor de nosotros. Is not greater than the song of the Lord that is for us. Que todo lo que ha venido contra nosotros y nuestras familias that all that has come against us and our families no es más grande que el favor de Dios is not greater than the favor of God. A favor de nuestras familias. On behalf of our families. Escóndenos en tu nido. Y aviva tu obra en medio de nuestras vidas. Thank you for gathering with us today. We hope that today's message has been a blessing unto your life. If you feel moved to sow into our ministry, you may do so in the following ways. You can text the word GIVE to the number listed below, or if you prefer, you can visit us online. Again, thank you for visiting us today, and we hope to see you soon at the gathering place, when God makes all things new.